Estamos con el licenciado Adolfo Lorial, psicólogo, y bueno, que siempre es un placer charlar con vos. Gracias, Adolfo. Cecilia. Porque esto de en estos momentos, donde, bueno, el tema es uno prende la tele, es crisis, prende la otra, cortes, todo crisis, todo crisis. No hay que negar la realidad porque la realidad está, existe. Pero ¿cómo hacemos para no caernos todo el tiempo más de lo que uno ya, algunos más y otros menos, no caer en un pozo más profundo? El tema es re amplio, es muy difícil sintetizar, claro, porque tiene muchas aristas. La realidad nunca es unívoca, sencilla, simple. La realidad es compleja. Entonces, de alguna manera, vos decís, bueno, hay crisis. Sí, depende para quién. Depende qué quiere decir crisis y qué alcance tiene crisis y para quién. Entonces, de algo estoy seguro, digamos, que hay un estado general. Vos me decís, me convocás como psicólogo y me decís, bueno, ¿qué pasa con la gente en general? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que uno escucha en los medios? ¿Qué es lo que uno lee en las redes? ¿Qué es lo que uno escucha a diario en estas últimas semanas en el consultorio? Y yo diría que hay un denominador común, que es lo que más afecta, que es el estado de incerteza. Vale decir que hay una cantidad de variables que se han producido en nuestro país que hacen que la mayoría de la población se sienta en un estado de incerteza. Eso quiere decir, no sé dónde estoy parado, ¿sí? No sé lo que va a ocurrir. Y entonces esto tiende como a generar diferentes recursos. Claro. Diría, como tratando de hacer una apretada síntesis, sí, del tema. Claro. Por un lado, la incerteza, que es la inseguridad, que es el no sé dónde estoy. Y eso estado genera miedo, y el miedo paraliza. El estado de incerteza es uno de los estados más desagradables para el ser humano. Hay un momento, incluso en el desarrollo de la vida, hay un momento en el crecimiento del niño, que el niño se descubre vivo y que empieza a preguntar qué es esto, qué es el mundo, cómo llegué a la vida, cómo llegué al mundo, cómo se produce un embarazo. Digo, todas esas preguntas son a partir del no sé, y entonces necesito algunas respuestas para saber dónde estoy. Esa criatura, estamos hablando de un niño de 4 años, ¿sí?, se pregunta dónde estoy, qué hago acá en el mundo. Algo de esto es lo que ocurre cuando vos tenés 18 millones de versiones diferentes de una misma realidad o formas de interpretar la realidad de 18 millones diferentes. Entonces escuchamos en un medio una cantidad de gente que dice, hay que voltear, este gobierno se tiene que ir porque la gente tiene hambre, porque no puede comprar carne, y tenemos una nota al lado que dice que se gastaron 20 millones de pesos en un asado para funcionarios. Entonces digo, ¿cómo tramita? ¿Cómo metaboliza esto? Y además te da una doble bronca, porque vos decís, ¿cómo? No, ¿cómo están cómo, tratando una ley? ¿Cómo metaboliza esto un ciudadano común y corriente? Esa señora, ese señor que se levanta todos los días, que no trabaja, que no es ni presidente, ni intendente, sí, ni un laburante, como es todo. Más, ni siquiera milita en ningún partido político. Claro. Es un ciudadano que ejerce su función de ciudadano y el hecho, en el acto de votar. Que no es fanático. De nada, de nada. Digo, el tipo va a votar porque tiene piensa, su corazoncito puesto, claro, en algún lado. Entonces, ¿cómo metaboliza esa realidad diversa donde alguien dice, no, votamos con el, se votó con el bolsillo? Entonces digo, ¿con el bolsillo de quién? Porque también votaron con el bolsillo los narcotraficantes que están siendo perseguidos y tienen los bolsillos llenos. También votaron con el bolsillo los altos funcionarios de cúpulas policiales que fueron despojados por ineptos, por corruptos. Los jueces que fueron despojados de sus lugares por corrupción, esa gente también votó, ¿votó por el bolsillo? ¿O votó porque se tocaron otros intereses? Entonces la realidad es muy amplia, muy compleja. Y uno la ve segmentada. Y uno tiene que hacer una reducción, una síntesis de esto, ¿para qué? Para, como vos bien decías, poder tomar posición dentro de ese estado de incerteza y dentro de esa cantidad de información. Y diría, surgen mecanismos de resiliencia, por claro, ejemplo. Claro, yo sabes que pienso, me remito cuando yo era chica y en mi casa faltaban muchas cosas. Yo tengo el recuerdo que no se llegaba a fin de mes, que mamá trabajaba de docente a la mañana, a la tarde y turno noche. O sea, y yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos siendo muy chiquita.
Y era todo así y no alcanzaba realmente. Pero yo tengo el recuerdo de una felicidad absoluta a pesar de eso. O sea, cómo en momentos difíciles y de crisis también uno puede ser feliz. Porque yo tengo el recuerdo de chica que si bien, bueno, no podíamos irnos de vacaciones, jamás íbamos a comer afuera, eso, nunca fui a comer afuera. Y sin embargo, yo viví una felicidad absoluta. ¿Cómo puede ser? Yo creo que vos planteás ahí dos cosas. Una es de qué materia prima estamos hechos y cómo una cultura a través de una familia o cómo una familia transmite al hijo una cultura y entonces se educa a un hijo para la felicidad y para el bienestar. ¿En qué condiciones? Entonces, pareciera como que en los últimos años, o hace ya tiempo a esta parte, tiempo largo a esta parte, que el capitalismo salvaje, las reglas del mercado, dicen permanentemente que solo se puede ser feliz al precio de tener cosas materiales. Uh-huh. Y entonces esta es la disputa permanentemente. Entonces, ¡qué bárbaro! El país va a estar fantástico cuando consumamos más. Y yo lo que leo ahí es, lo que escucho ahí es, cuando estemos más consumidos. Vale decir que tenemos que transformarnos en grandes consumidores para que el país esté bien. Y estas son las reglas de un mercado salvaje. ¿Entendés? Vos tenés que comprar y comprar y comprar. Entonces vos me contás una época, que es un poco posterior a la mía, porque yo soy más grande que vos, pero tengo la misma formación. Yo también me crié en una frutería, lo he contado acá, claro, en Díaz Vélez y Medrano, después que mi viejo murió. Y desde los 13 años he laburado en esa frutería y después salí a trabajar afuera. Claro. Entonces la conozco bien esa situación. Pero la verdad que eran tiempos en los cuales la felicidad pasaba por otro lado. Y no estoy con esto haciendo un premio consuelo, no estoy diciendo que se pueda ser feliz cuando se tiene la panza vacía. Digo que no es el alimento lo único que hace la vida del ser humano, también es la dignidad. Entonces vos podés tener la panza llena, pero si vivís en condiciones de indignidad, e indignidad es, por ejemplo, el ser utilizado, el ser sometido a esclavitud, el ser sometido a servidumbre, ¿sí? El ser sometido a la mentira o al maltrato, ¿sí? O el que te hagan creer que solo podés ser feliz si tenés muchos juguetes o si compraste muchas cosas, ¿sí? Mientras tanto, tu vieja se mete en el celular y no te da ni cinco de pelota. Entonces digo, por supuesto que la felicidad pasa por otra vez. Más, hay relatos, vemos la vida de ancianos y decís, pero ¿y qué queda al final de toda una vida? Es re loco. Laburaste toda una vida, lograste un lugar encumbrado, si querés, un lugar de reconocimiento social, un lugar de privilegio, una economía importantísima, ¿sí? Toda una comunidad que te valora en X lugar, sí, en lo que quiera. En lo que quiera. La famosa peluquera del barrio, o el gran carpintero, o el presidente, o el intendente. Y al final de la vida lo que cuenta son solo los afectos íntimos. Un par de objetos que representan tu vida, tu mesa de luz, tu pocillo de desayuno, ¿sí? Digo, yo recuerdo, por ejemplo, mi bisabuela murió cuando yo tenía 20 años, 19 para 20 años, y yo le había regalado a ella un pocillo de desayuno, que era de un acrílico de la época, parecían esos materiales mezcla plástico, y ella se había apropiado de ese jarrito, y con ese jarrito desayunaba siempre. Entonces, para la abuela, ese jarro valía para sus días más que cualquiera del resto de la loza que podía tener en la casa. Y en realidad ese jarro está hoy en mi casa. Es de pésima calidad, materialmente hablando. Pero tiene un valor. Pero entonces la vieja, en el final de sus días, ese era su jarrito y había 5 o 6 afectos que la rodeaban. Entonces, no estoy diciendo con eso, ni tengo la imbecilidad, ni tengo la ingenuidad de creer que se puede ser feliz cuando no hay dinero para llevar a casa a fin de mes. Pero sí digo, no seamos cínicos ni seamos hipócritas. Las realidades son muy diversas y lo hemos dicho acá. Hay gente, hay argentinos que no tienen trabajo, y esto es penoso, es lamentable. Hay jóvenes que están pensando en irse del país porque no tienen trabajo. Yo tengo amigos míos que están desesperadamente presentando sus currículum porque no tienen trabajo. Pero al lado de esto conviven la cantidad de venezolanos, y están numerados, existe. La semana pasada, o hace 2 semanas, nos reunimos acá, 3 venezolanos llegados en el término de casi 2 años. 3 hermanos. Una de ellas es médica, apenas llegó al país empezó a revalidar su título y ya está trabajando como cuidador en una residencia gerontológica. El otro es ingeniero, está trabajando en McCain,
en la parte de ingeniería en alimento, y la otra está trabajando en Puente Azul como vendedora. Mira cómo conviven las dos situaciones. No tengo duda que hay gente que busca trabajo y no tiene trabajo, pero tampoco tengo duda que nuestro país sigue teniendo espacio, afortunadamente, gracias a Dios, y bendigo eso, para que algunos otros hermanos americanos puedan venir acá y encontrar su lugar en la vida y tener un trabajo y armarse su dinero mensual y comer lo que se le da la gana. Entonces digo, cuidado cuando hacemos un recorte de la realidad, y ahí es donde digo, los políticos tenemos una altísima responsabilidad, y ahí me incluyo, yo también tengo una posición político-partidaria asumida, una altísima responsabilidad, y es, no podemos hacer esos recortes de la información solo al servicio del partido. Entonces se hacen recortes de la realidad, yo tomo un fragmento que me conviene de la realidad para empoderar, para dar lugar, para priorizar mi línea político-partidaria. Y me importa nada, lo voy a decir más científicamente, me cago en el bienestar o en la necesidad de la gente. Esto es lo que la política argentina en gran parte ha perdido. Hay mucha política argentina que en función de los intereses políticos partidarios se ha olvidado del interés y la necesidad de la gente. Entonces, ¿cómo salimos de ese estado de incertidumbre? Si tuviéramos un mínimo de autoridades de diversidad político-partidaria que hiciera mínimos acuerdos de estabilidad. Nosotros necesitamos, como país, como ciudadanía, como pueblo, saber que se pasa de un gobierno a otro, pero hay algo que se sostiene. A ver, las monarquías son sabias en esto, por ejemplo, una monarquía antigua como la inglesa. Sí. Cambia el primer ministro, pero hay una familia que sostiene por debajo, la familia ahora, real. No estoy con esto defendiendo la monarquía. Hay un efecto, hay algo que le garantiza al pueblo un hilo de continuidad. Acá cada gobierno trae un país nuevo. Exacto. Sabemos que, bueno, desde lo económico esto no va a ser fácil. Vamos a tener un tiempo, tal vez años, hasta que esto empiece a Dios quiera, lo más pronto posible, que alguien lo arregle, pero también, obviamente, cambiando nosotros nuestras propias estructuras. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? A la gente que se angustia porque, no llega a fin de mes, se angustia porque ve en la esquina de su casa a alguien que no come, la persona que se angustia porque esto cambie de gobierno, continúe este, la crisis, va a ser muy duro salir de esto. ¿Qué le podemos decir a esa persona? Esto, primero, pondría en el estado de crisis del que nos va a costar salir, yo pondría dos elementos. Uno es la cuestión económico-financiera, y la segunda es el nivel de violencia y de agresividad que se ha producido de gente contra gente, de pueblo contra pueblo. Sí, digo, ya no son los políticos, y esto también pone al desnudo, ya no son los políticos los que se pelean en un parlamento, cosa que era esperable, porque era la pelea de los representantes. Ahora se está peleando la gente en la calle. En la calle, ya ni siquiera en las redes, estaba en las redes, se insultaban en las redes, ahora se pelean en un supermercado, ahora se pelean en un shopping. Eso es porque alguien va están a desgano, y se porque produce una situación de violencia donde cada uno trata de imperar sobre el otro. Y esto ha producido, digamos, se viene produciendo no una grieta, y lo hemos charlado también acá, como la sensación de dos países en los cuales si gana uno, los otros quedan en condición de inmigrantes, quedan como ajenos, y viceversa. Cualquiera de los dos grupos que ganara deja a la otra, que es mitad de población, en condición de extranjera. Esto no puede ocurrir. Somos todos argentinos. Gane quien gane, ese gobierno tiene que trabajar para todos los argentinos. Y todos los argentinos tienen su lugar, todos los argentinos y todos los que habitan en el territorio argentino tienen su lugar. Nadie está de más. Entonces digo, hay que salvar las dos cuestiones, la económica, pero también hay que salvar la que tiene que ver con cómo se apaciguan esos mecanismos de violencia, de hostilidad y de hostigamiento sobre el otro. Entonces, yo te gano y para vencer, recién vos leías una nota de un equipo francés, digamos, había habido una noticia. Sí, una noticia que decía, bueno, el ganó el equipo francés. Sí. Y en una decía, los aplastó. Ah, ¿viste? Y en la otra decía, eran dos periódicos extranjeros. Sí. Uno dice los aplastó. Los aplastó. Y el otro dice venció.
Entonces, uh-huh. Si mirá qué diferente forma, y esta es la historia del relato, es cómo construimos la realidad, cómo la pensamos y cómo la decimos. Si yo digo te aplasto. Es feo. Es horrible. Es el sometimiento, por eso hablo de sometimiento, hablo de posición de servidumbre, hablo de llevar al otro humano a una condición de indignidad. Entonces digo, la crisis tiene las dos caras. El poder crecer, el poder salir de la situación de pobreza, ¿sí?, en la que está sometida tanto con ciudadano, pero también es adquirir la posición de dignidad que implica el retiro de la violencia y la agresión y el respeto por el otro. ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que la gente sabia, uh-huh. Por empezar, ha parado el ruido, empieza a alejarse, tiene que apagar la televisión. Lo escuchás a diario, la gente no quiere escuchar más, empieza a cerrarse, se baja de ciertas redes. ¿Qué ocurre? Incertidumbre y exceso de opiniones. Y esto aturde. Es necesario silenciar, es necesario aquietar, es necesario refugiarse en espacios de intimidad, como decías vos. Afectos. Esos afectos íntimos. Bien, dos cosas más para no, sí. Para no hacer una saturación cerrando, de información. Freud decía, para ser feliz hay que amar y trabajar. Cuando le preguntan a él, Freud, el padre del psicoanálisis, un tipo que puso la vida entera al servicio de hacer un aporte al bienestar de la gente, a la, uh-huh, salud de la gente. Él trabaja para la salud, con pacientes en temas de psicología. Hay que amar y termina exilado en Londres, porque los nazis habían invadido la Alemania y entraban en Viena, y él tiene que salir a los 80 y pico de años. Sus hermanas terminan muertas en campos de concentración. Un tipo que puso la vida entera al servicio de la humanidad y termina con una sensación también de desazón y de desilusión respecto del humano, del canibalismo humano. Claro. 1939, en unos días se cumple el aniversario de él. Que no lleguemos a Entonces, ahí. Ese hombre, en su declaración más breve, no digo que la historia de la humanidad viene así, digo, no es ahora, leemos historia, sí, de la humanidad, decís, ¿qué pasó? El ser humano avanzó en términos de desarrollo intelectual. Entonces, cada vez creamos mejores herramientas y tenemos más manejo. Entonces, por ejemplo, tenemos internet, tenemos telefonito, tenemos un robot que puede operar tu corazón. Pero trabajamos la parte pero no afectiva de la misma manera. Moral y afectivamente. ¿Entendés? Hay crecimiento intelectual, pero no ha habido el mismo crecimiento moral. Somos más sabios en términos de inteligencia y usamos mejor las herramientas. Pero no tenemos, voy a usar una metáfora para que se entienda, no tenemos mejor corazón. Somos tan crueles como pudimos haberlo sido en la Edad Media, en el Imperio Romano, en la Gran Bretaña de Enrique, digo, en diferentes momentos, ¿sí? Digo, vuelve a aparecer ese amigo. Vamos a empezar a Freud trabajar. Dijo, para, sí, ser feliz, y es su declaración más breve, ese señor, sí, dijo, para ser feliz solo es necesario amar y trabajar. Vale decir, amar con amar, todo lo que eso implica, amar al, sí, prójimo, amar implica un compromiso de apego con otro que tenga conocimiento, cuidado, respeto y responsabilidad. Adolfo, no nos queda más tiempo, siempre nos pasa lo mismo. Cuando venís nos dan ganas de seguir charlando, de seguir escuchando, debatiendo, dando, bueno, cada uno dando su opinión. Y trabajar es, perdón, tengo que aclarar esto, claro, te digo solo esto. Trabajar es construir. No es solo el trabajo de, uh-huh, yo vengo y vos me pagás para hacer. Sí, sí. Amar y trabajar es poder establecer un vínculo de amor y es poder construir, ser creativo. Perdón. Adolfo, un placer, como siempre. Para mí, y ojalá algo de esto sirva un poquitito, un granito de arena, para que siempre podamos estar un poquito más tranquilos y seguir construyendo. Y escucha y se pone bien. Yo he aprendido en esta vida a valorar todo, cada momentito, cada charla, cada cosita, me hace feliz. Cada momento me hace feliz. Gracias. Bueno, los que hemos pasado por esos diagnósticos difíciles también, uh-huh, sabemos más de eso y sí, de aprovechar. Ojalá más que nadie tenga que pasar no, por claro eso, que no, pero de aprovechar el minuto a minuto. El momentito. Claro. Gracias, que sí. Gracias. Adolfo Loreal pasó aquí por la ciudad.